Gisela. Hi, Gisela. Hi, three kisses. Yes, that's typically Lebanese. And when people came to Lebanon, people from other countries think that the crisis is over. However, I would like to highlight that the small crisis that happened with the Syrian children here in Lebanon affect them much more than the bigger crisis that took place in Syria. Because like Syrian children in Lebanon are, like, unfortunately, like, they're living in unstable life. It's me, Gisela. You? Ayman. My name is Ranim. My name is Maria. Kif kon? Tamam. Tamam? Good. Bueno, cuando uno llega a un campo de refugiados, lo primero que se encuentra es esto, ¿no? Un montón de niños que vienen a saludarte, a brindarte el amor, que no tienen mucho que hacer, que pasan los días, las horas acá. ¿Qué madraza? Le estoy preguntando quién va al colegio. ¿Qué? ¿Where? Bueno, se descontroló. Él es Fares, tiene 14 años, sueña con ser el capitán de un barco y describe muy bien lo que es su vida en un campo de refugiados y la falta de una pelota. كيف بتقضي نهارك؟ بقضيه بالبيت، ملل كل اليوم. La temperatura es demasiado alta en el Líbano y se vuelve insoportable en los campos de refugiados como estos, en donde si se fijan hay poca gente y todas las carpas están llenas de mujeres con sus niños protegiéndose. Pues sí, la mayoría de las personas que viven en los campos son mujeres y niños, muchísimas. ¿Y los hombres? Pues mira, muchos se han quedado en Siria, muchos se han muerto en Siria, algunos han emigrado, se han marchado, algunos están en otras partes del Líbano buscando trabajo, siguen digamos, las zonas de agricultura. Entonces, por ejemplo, ahora están recogiendo patata en Acar. Muchos niños trabajando en la agricultura también, en tiendas, en talleres mecánicos, en trabajos muy duros. Es un problema de trabajo infantil, es súper duro. بشتغل بالبطاطا, نشتغل كتير, يعني بنضل من الصبح. نشتغل بعض مرات نشتغل لعشية بعض مرات نشتغل للظهر هيك مثل لما بنشتغل من الصبح للعشية بتكون الدنيا شوب كتير بنحرق أما بصيبنا أمراض كتيرة بنروح عاد على الحكيم بنتحكم كل يوم عاد بندفع مصاري كتير وما حالتنا سيئة كتير يعني فيك تقلنا بعد